presente los que estamos organizando el acto en memoria de Cipriano Martos, que fue asesinado a Madrid un día como hoy, en 1973, por los guardias de Jesús. Nos agradecemos en nombre nuestro de los familiares que tenemos aquí nuestra presencia a rendir homenaje a nuestro camarada y compañero. Yo voy a empezar explicando que ese asesinato en este momento aún está por juzgar, por tomar medidas judiciales con las personas que lo cometieron. También estamos a petición de la familia, a petición de muchos compañeros y camaradas, que el cuerpo sea exhumado y comprobado la identidad de quien está enterrado en esa fosa común. Porque como todos sabéis, no hubo ninguna prueba legal de que él esté ahí. A la familia no lo pudo ver. Solo no les dejaron ver el cuerpo. Sabemos que nos dicen que está ahí, pero igual que mintieron sobre su muerte, igual que mintieron sobre su detención, igual que mintieron sobre todo el proceso, tenemos que comprobar y certificar. En ese proceso estamos la Charcha Catalana de Balear, el Colectivo República y algunos compañeros negociando con la Generalidad que la ley de cosas que han vuelto a hacer de nuevo, no es la anterior que era muy mala, y está también, que podamos hacer y que ellos hagan la exhumación y la comprobación de identidad con los ADN de ellos, la familia y del resto. Sí, de los restos que encontremos, sino dentro de la fosa que hablamos de mirar todos los restos que hay en la pared y están con esto. Esa es una cosa que estamos negociando por principio, entendiendo que el Cipriano está en la fosa complicada. Nosotros pensamos que esa identificación no es una cosa común. No es una cosa cada los restos de la persona es estar en uno, la cosa es propia y tiene que identificar. Pero por lo que estamos hablando. También comunicados de que el caso de Cipriano Martos está en el Tribunal Federal número 1 de Buenos Aires con la causa abierta por su número. Es una de las querellas presentadas como crímenes de lesa humanidad y genocidio en el Estado español. En este caso, sí que hemos conseguido que puedan declarar los familiares por un exhorto oficial del juzgado argentino y de la jueza, la familia que fue ya informada a declarar y que posteriormente nos pide hacer más exhortos porque el día 3 de septiembre del año pasado la fiscal general del Estado en aquel momento consiguió y pidió que se han sometido no solo los fiscales que tienen ese alto jerárquico para cumplirla, y se han sometido la mayoría de los jueces del Estado. Bueno, es una obligación de los estados internacionales que teóricamente tienen el reino de España sobre la justicia de las asas. Esa es la
La contestación que han dado en el Parlamento los ministros es que la justicia universal en España no atenta a su carácter retroactivo. Pero también que la justicia es un problema. El Código Penal impide la retroactividad de los delitos. Ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley de punto final que hace perdona a los torturadores que el Estado debía torturar y reprimir. No se amnistía. En cambio, a los últimos detenidos, solo se nos amnistía la pena. O sea, no cumplimos la pena, pero nuestros expedientes continúan abiertos. También, esta semana pasada, en el Parlamento se aprobó una anulación de los procesos y juicios. Eso es la falacia. Esa es la falacia. Ponente del Partido Socialista reconocía que no tenía ningún carácter penal. Si no tiene carácter penal, ¿cómo puede anular los procesos? Solamente es para contentar el poder electoral que existe. Son muy buenos. La memoria, los que tenemos la memoria, es que la verdad, la justicia y la reparación, y lo que estamos trabajando mucho en esta memoria, pedimos la no repetición. Estamos en estos momentos en la no repetición. Hemos olvidado la memoria, la verdad, la justicia y la reparación que nos hacen, que estamos volviendo en estos momentos a la repetición de los hechos. Esto lo estamos viendo diariamente. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que pasa en Cataluña. Estemos de acuerdo en muchas cosas o no estemos de acuerdo. Lo que se está eliminando es las libertades ciudadanas. Están eliminando todo el derecho democrático. Y se basa en dos. Con uno. Una es el poder de represión. Y otro del legislativo, que nada, una constitución es preñada y parida por el franquismo. Mantenemos un franquismo que es social, que puede que tengamos un franquismo bien popular. Y fue una persona que luchó contra ese franquismo, ese fascismo. Murió en manos de los represores. Y aún está sin dar un reconocimiento de lo que es bueno. Nosotros estuvimos camarada de eso, no lo olvidamos. Puede que algunas personas en el Estado olviden, se relajen, pátanen. No hay personas que estamos aquí, que ni lo relajamos, ni olvidamos, ni pátanen. Eso pido a todos vosotros que nos agradecemos que os hayáis venido. Yo no sé si voy a pasar a los demás, porque me he pasado el tiempo. Daros las palabras a lo que habéis pedido. Yo, si queréis, del PCML que estaba aquí, ¿alguno quiere hablar? ¿Me han pedido la palabra? Si queréis venir y empezar, bueno, primero, si Antonio y su hermana hablan primero, si me lo permitís. Antonio, ¿quieres pasar y decir las palabras? Thank you.
¿Te oye bien? Bueno, este homenaje se lo estamos dedicando a Cipriano Marcos Jiménez, cual en el 17 precisamente, hace 44 años, hoy el fallecimiento de él, fueron por circunstancias oscuras. Un asesinato en el cual no se debía de haber efectuado. Motivo, pues porque no había motivos para llegar al momento en que, si hay alguna sospecha en alguna persona o alguna duda, primero hay que interrogar, pero no hasta llegar al asesinato. Y cuando una persona haya pasado un tiempo, si es que sigue la duda o alguna cosa, bueno, para que lo hubieran tenido, yo no digo de otra cosa. No sé, un medio año o tres meses, por decir algo, detenido, hasta que se hubieran esclarecido todas las cosas y hubieran acabado de que esta persona no había hecho ningún crimen. Por lo tanto, no era merecedor de que llegaran a haber hecho esto. Luego, punto y aparte, en la fecha en que estábamos, eso que decían que había libertad, que ya había paz, que ya no es decir que la guerra había terminado, ¿cómo es que seguían detrás, no de él, sino de toda la persona que simplemente se manifestaba por tener un salario digno? Como toda la vida están ahogando a los pobres. Es que los pobres no tienen derecho a vivir. No somos seres humanos que nos trae Dios o el que sea el mundo para vivir. ¿Por qué no se respeta la vida de todo ser humano que viene a la tierra? ¿Por qué aquellos poderosos capitalistas o los que están a las órdenes del capitalismo llevan a cabo esas atrocidades? El mundo se tiene que levantar de manera que se respete al pobre, al rico, al enfermo, al cojo y al ciego. No puede ser que el mundo esté avasallando por el capitalismo. No me refiero a España. Me refiero al planeta Tierra. Que lo que está haciendo es masacrar al pobre. Cuando ocurrió lo de mi hermano, si en vez de ser un pobre hubiera tenido 20 millones de pesetas, no hacen lo que hicieron con él. Porque entonces había tenido quien lo defendiera. Porque a mí me lo dijeron precisamente un abogado, gracias a él. Me informó de muchas cosas. Que me dijo que con 20 millones de pesetas los ejecutores iban a la cárcel. Y sin embargo, todavía han sido pecadores y no han venido a confesarse. Ni han confesado con él, ni con muchas más personas que se llevaron por delante. Es decir, los pecadores, según la católica, deben de confesar los pecados que tienen. Por tanto, estos pecadores también tendrían que hacer. De momento, lo dejaremos aquí. También voy a dar muchas gracias a
a toda esta presencia que tenemos aquí, apoyando todos estos casos, no solo en nuestros hijos, todos. Y a la víctima, lo mismo, apoyadas todas para que esto se esclarezca todo y se llegue a buen puerto. Así es que, de momento, lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos. Nombres, ninguno. Y seguían torturándole y seguían torturándole.
capturando y ninguno. Él ganó la batalla. Él no es la víctima. Él ganó la batalla. Esa batalla es nuestra. La de Cipriano es una batalla nuestra. El enemigo no recibió ninguna información. No pudo acabar con la resistencia contra el franquismo. No pudo acabar. Y él, al final, consiguió ganar esa gran batalla que para él fue el que la lucha continuara. Y quiero decir que el cóctel de la verdad no fue para que dijera, para que diera información. Fue para quemar su verdad, para quemar su garganta. Pero su verdad no se puede quemar. Su verdad va de garganta en garganta todavía. Y por eso estamos aquí hoy, su partido, sus camaradas, sus amigos, sus compañeros. Y estamos aquí hoy para decirle que a pesar de todas las dificultades, su partido sigue luchando. Que a pesar de las tramas, del intento de liquidaciones, estamos aquí luchando, luchando contra el fascismo, luchando contra el imperialismo, por una república popular y federativa y por el socialismo. Honor y gloria, camarada Cipriano, venceremos. Más
han muerto en vano, porque los mártires del pueblo viven para siempre. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Muchas gracias. Varios comunicados de apoyo y solidaridad, sobre todo de compañeros y camaradas de aquella época de Sabadell. Sobre todo nos manda una compañera que estuvo en la transmisión. Después de Rubén Mateo, periodista y escritor, que está ultimando una biografía sobre Cipriano. Esperemos que la haga. Y esa salga en edición pública y la podamos también presentar aquí en Reus, porque mucha parte de esa biografía está basada en Reus y con personajes de Reus, por tanto, ahora tomará la palabra Salvador Palomar. Salvador Palomar, que sé que no se presentarà, el presento jo. És historiador de Reus, és escriptor, i si algú sap de repressió, si algú sap de la memòria històrica del nostre poble, és el Salvador. Avui també coincideix que a Reus celebrem els 80 anys dels congressos del feixisme, i també hi ha paral·lela a l'aquí, hi ha també una celebració al centre del poder. I el Salvador tots en parlarà. Bé, bon dia, salutacions a tots els que ens heu ocupat avui aquí, saludos a tots, a la família i als companys que venís de fora. Ho explicava l'Ester, avui es compleix un doble aniversari, de fet cada 17 de setembre, el 17 de setembre de 1937, Reus va patir el primer gran bombardeig per part de l'aviació feixista. Havien tingut altres bombes mesos abans, però el 17 de setembre les bombes van creuar tota la ciutat, van deixar més d'una dotzena de morts, van destruir edificis emblemàtics, com és el cas del centre de lectura, on va morir la bibliotecària, fet que va impactar per la seva importància cultural a molta gent. I en el record de molta gent gran amb la que hem anat parlant, assenyala el començament d'una etapa duríssima de bombardejos, més de 100, que arribarà fins al 15 de gener de 1939, quan les tropes franquistes van ocupar la ciutat. Reus va ser una ciutat molt castigada per l'aviació franquista, els seus aliats italians, que venien des de Mallorca, i la població civil, en tot cas, va donar la població no combatent, va donar un exemple notable de resistència amb la construcció de centenars, de més de 150 refugis, tant els impulsats pel Consell Municipal com els que el veïnat, de forma autogestionària, de forma autoorganitzada, el nucli urbà, els barris i els masets van construir, fet que ens demostra la capacitat de resistència i d'organització que té la gent davant de situacions d'adversitat. Per tant, permeteu-me que avui també recordi aquest trist aniversari que ens parla de franquisme i que ens porta, evidentment, el fet que avui ens concentra aquí, que és el record del Ciprià de Barros. I, si em permeteu, només dues paraules de record del director i el gat del poble Antonio, de la família, que va fer triar el meu fill. Por una cuestión de edad, estaba justo antes de despertar la conciencia política cuando pasaron los hechos en 1973. Lo tengo presente cerca porque pasó, vivía en mi barrio, de hecho vivía detrás de lo que es nuestra casa actual. Y no voy a hacer política ficción, no voy a decir que seguramente no hubiésemos discrepado en unas cosas o en otras. Pero seguro que nos unía, y que nos une, un hecho, un factor importante, que es que ni él ni yo hoy nos creíamos
que iba a venir una transición, una solución de los problemas, una superación del fascismo, como que fue la muerte de Franco lo que vino después. Desde su posición ya estaban luchando contra esto, y hay gente que aún hoy consideramos que desde diferentes perspectivas y seguramente con diferentes opiniones respecto a la situación actual, compartimos el hecho que lo del 78 fue un gran engaño, fue una jugada, fue la continuación del franquismo y que conviene, por encima de todo, romper con esa etapa. Gracias. Ahora tomará la palabra Manuel Martínez Bravo, que lo presentará también la compañera Esther. Conocidos por todos como Bravo, desde la época del franquismo, ha sido siempre un sindicalista de referencia para muchísima gente, es de Tarragona, y bueno, padre Bolívar. Yo estoy aquí no solamente para recordar al compañero Cipriano Marcos Jiménez, sino como un compromiso social, político, cultural, revolucionario del cambio que este compañero representaba en aquellos momentos. Yo no vengo aquí a llorar la muerte de este camarada, de este compañero. Yo vengo aquí como trabajador, como ciudadano, como un compañero más, a entender que este compañero no fue muerto. Este compañero fue asesinado, como otros muchos, por la Guardia Civil y vilmente torturado. Como ustedes saben, al compañero este lo detuvieron el 22 de agosto y murió el 23 de septiembre en la ciudad de Atenas. Yo le quiero recordar a este, compañero y compañera, como un hijo de la clase obrera. Aquellos que entienden que la clase obrera no existe, están cometiendo un error terriblemente grave. La explotación sigue existiendo. Si no, mirémonos nosotros mismos el grado de libertades que tenemos en estos momentos, las condiciones laborales que tenemos en estos momentos y el tipo de política que se viene desarrollando en nuestro país. Por lo tanto, yo vengo aquí a recordar al compañero Cipriano Marcos Jiménez, un compañero, no lo olvidemos, andaluz, de Granada, de Loja, porque nosotros, como se suele decir, tenemos que recordar a los compañeros y compañeras que cayeron, pero sobre todo tenemos que mirarnos, como han dicho aquí algunos, en su lucha. Y terminaría con una pequeña poesía, si se me permite, que ya algunos la conocen, porque Cipriano era un hijo de la clase obrera. Yo me considero un falla de la clase obrera. Él trabajó en la construcción, mi hermano José Estrada también trabajó en la construcción, yo mismo trabajé en la construcción, y eran momentos terriblemente negros, terriblemente trágicos en aquel momento, aunque algunos quieran romper con el pasado. Con el pasado que nosotros rompemos si conquistamos el socialismo y si conquistamos más tarde el comunismo. Y terminaría con lo siguiente, compañeros y compañeras, si me permite, y si la familia me permite. ¿Cómo diría la poesía? Mañana, cuando yo muera, no me vengan a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. Esto es lo que es el Cipriano. Viento de libertad y ejemplo para todos nosotros. Bien, ahora va a recitarnos una poesía del compañero Manuel Álvarez, de Rubí, y que también es un gran antiguo sindicalista, porque está jubilado ya, no puede ser sindicalista, y pues continuaremos con.
con algunas, acabaremos con dos poesías más. Y con la compañera Esther cerrará el acto. Hola. Al fascismo le gustaría que ya este hombre estuviera muerto y criminalizado. Que fuera un criminal y nosotros lo hubiéramos olvidado. Pues no lo hemos olvidado. Y le decimos al fascismo que aunque seamos pocos, muchos compañeros luchan cada día para que esto nos olvide. Cada día para que se juzgue a los culpables. Cada día para decirle que ni él ha muerto, ni nosotros tampoco. Y que somos pocos, pero estamos aquí. Y sembramos semilla y germinará la revolución, porque los ciclos en la historia no son de un día para otro. Pero estos criminales comerán tierra sin honor, porque asesinaron en la impunidad más absoluta, en la misma impunidad que están ahora, que quieren silenciar al pueblo, o que lo silenciaron cuatro descerebrados represivos sacados de las profundidades de una tierra ignorante. La Guardia Civil, como instrumento de tortura, que no tenían ni moral, ni ética, ni escrúpulos, y siguen estando ahí, escondidos, pero sacan las uñas cuando gritamos, sacan las uñas cuando nos ven, y el pueblo está desmotivado porque estos fascistas se han dedicado 70, 80 años a desmotivarnos, a decirnos que hay que estar quietos, que ellos ya nos velarán por nosotros, que ellos harán justicia por nosotros, y ellos lo único que hacen es matarnos si gritamos, matarnos si somos peligrosos, matarnos si no estamos conformes. Pero la lucha continúa y nos quitarán las armas, pero nos quedará la palabra, como ha visto Jara. Y ahora voy a decir una poesía que se titula Impunidad, de mi libro El Guerrillero. Estaba la noche quieta, con un temblor de luceros. El aire gime en las puertas del pueblo que está durmiendo. Grandes arpones de acero protegidos tras la estrella desgarran peces pequeños. En la sombra de la sombra las comparsas se preparan para explicarnos un cuento. Pero la cal deja huella, testigo blanco del tiempo. Cuando los perros que guardan no tienen coto ni dueño, se pasea la impunidad con una estrella en el pecho. No tiene ningún sentido tenerlo guardando al pueblo. La luna testigo mudo quiere bajarse del cielo para tocar en las puertas y que se despierte el pueblo. El pueblo no se despierta, pues lleva siglos durmiendo. Cuando las leyes permiten poner trampas en el suelo, tarde o temprano caerán los mismos que las pusieron. Cuando las leyes permiten la injusta legalidad, la sangre joven se extiende manchando la libertad. Poner candados al viento nunca lo conseguirán. El pueblo no es flor de tiesto y aunque la puedan cortar, volverá a crecer de nuevo. Morir ya es cosa triste, pero morir esposado, quien te protege te mate, no existe mayor pecado. María José, del Colectivo República de León, de Valle Obregat y de la Xarxa Catalana. Hola, gracias a todos y a todos por estar aquí. Por la boca de su laborante, no vino sola. Anfitriones de tricornio le brindaron su torturado cuerpo. Entró la parca ladrona con prisa, deslizándose como lava candente por el tobogán de sus entrañas y acantinadas. Ardóse centurero de nombres de compañeros, sílabas jamás pronunciadas por sus labios, fuego que se llevó a hurtadillas su combativa vida. Muerte carroñera de septiembre, cómplice de la inmundicia fascista. Salud, Cipriano. Ahora empezará a recitar también la compañera
de Reus, Esther Candelero, hija del compañero que fue detenido con él. Estuvo en el cuartel de la Guardia Civil todos estos días. Nunca ha olvidado a su tiempo. Decía algo de las lágrimas, es que es difícil. Antes de que acabemos esta reunión, este acto, os quiero... bueno, hay que decir también que está aquí Lola Lasur, que es nuestra artista antifranquista, Lola está aquí, es que siempre hace los carteles de Cinciano y aporta pues su... de la cadena artística visual que decíamos. Ahora viene la poesía del Pascual, pot poner reflexió. Jo crec que la gent que està aquí, aquesta reflexió la tenim, les obres clares per tot el que diu tothom, no? Però el Salvador deia que avui fa 80 anys que van bombardejar Reus. Avui fa 44 anys que van assassinar el Cipriano a la caserna de la Guàrdia Civil. I aquesta setmana, pues, jo no vull entrar en absolut al fons de la qüestió en polèmiques, però aquesta setmana hem tingut furgonetes de la Policia Nacional aparcades al mateix quartel on va morir Cipriano. Vull dir, algo no funciona. Aquesta democràcia no ens serveix i hem d'avançar. Cas un llegit poema que va fer meu pare, escolteu, eh? Cipriano Martos. Me despierto a medianoche. Muchas noches pienso en ti. No duermo. No puedo descansar en paz. No puedo. Tus asesinos pasan delante de mí. Me desafían orgullosos, me humillan. Te mataron, Cipriano. Te mató la Guardia Civil. Si pudiera dormir, pero no puedo. No puedo pensando en ti. Pascual Ferreiro. Allí lo pone, ¿ves? Tenía 30 años cuando murió. Hola, José, ¿sacamos ese jarrón ahí de momento o qué? Para poder tener los claveles. Ese jarrón está
que la Guardia Civil enterrará un abatado, al que la Guardia Civil Reus ha asesinado. Cuando cae un camarada se me rompe el corazón, pero no es hora de llanto sino de revolución, de empuñar todos unidos martillo, fusil y hoz, de empuñar todos unidos martillo, fusil y hoz. Camarada, tú no has muerto, que el pueblo te lleva en alto, y al pueblo no hay quien lo mate, ni con 30.000 balazos, ni con 30.000 venenos, todo el frap te lleva en alto, ni con 30.000 venenos, todo el frap te lleva en alto. Y está tu sangre valiente, que ha derramado el fascismo, nosotros tus camaradas, ya te la hemos recogido, para pintar aún más roja la bandera del partido, para pintar aún más roja la bandera del partido. Y este nuestro gran combate ya nadie podrá pararlo, ni los quinta columnistas como Carrillo y Camacho. El pueblo ya teme nada, ni cárcel ni asesinatos. El pueblo ya no perdona, ni cárcel ni asesinatos. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva el FLAM! ¡Viva! Empieza a belicar pasado, hay que hacer añicos, legión esclava empieza a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El siempre en guardia, joven guardia.